Las cinco cosas por las cuales un comprador no va a comprar tu casa. Número uno, el floor plan. ¿A qué me refiero con eso? Las recámaras son muy pequeñas, la cocina es muy pequeña, no le gusta la distribución de tu casa, hay una puerta atravesada aquí. Floor plan. Número dos, el tamaño del patio de tu casa es muy pequeño y no importa si es que no van a construir una alberca en este momento, una piscina. Simplemente quieren suficiente espacio para entretenimiento, o sea, tener su fiesta, que haya suficiente espacio. Y si en el futuro se les acomoda hacer una alberca o una palapa, quieren ese espacio. Número tres, la condición de tu casa. ¿A qué me refiero con eso? Quizás las paredes están dañadas, no pintaste esa propiedad, quizás los baseboards, está todo sucio, la casa no tiene esa impresión de limpieza. Puede ser también los upgrades, o sea, la casa no está actualizada. Esas son las razones. Fuchi, número cuatro, los olores de tu casa, ya sea de comida, de tus mascotas, olores raros, cosas que han estado ahí, quizás de los closets, se saben, ropa guardada, ropa sucia. Por esa razón, no van a considerar comprar tu casa. Y como siempre, el precio es muy alto. Número 5. Por ejemplo, si en su mente, para ellos, el floor plan, la distribución de la casa, no se alinea al precio, si la casa no está mantenida, si la casa no tiene las renovaciones y las actualizaciones necesarias para ese precio, si la casa cuando entran ellos no tiene ese feeling, o sea, no se siente bien, vamos a hablar de los olores, el cliente no piensa que esa casa tiene ese valor. En otras palabras, la condición de tu casa y el precio tienen que estar alineados. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, házmelo, me encantaría ayudarte. Iris Heredia, Iris es de aquí y sígueme para más tips como estos.